Buenos días, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. Vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución del video BET Project número 96, módulo personas, proceso listar, entrega número 21. Estamos hablando del tema de los vendedores. Vamos a empezar a darle punto a lo que se llama la fecha de alta. Empecemos entonces. Bueno, en la fecha de alta, simplemente lo que hacemos es traer el formulario por medio de consulta, vendedores, en la fecha de alta. Entonces aquí uno le dice, por ejemplo, 01-02-2018, enter, 04-04-2018, le damos un enter, ahí está. Está la información que nosotros tenemos que reproducir, pero en un informe. Entonces hacemos un clic derecho y le decimos vista diseño. Salimos de acá, también de acá, clic derecho, aquí le decimos cerrar. Entonces, tenemos en este momento el formulario varios elementos FMCS persona BDR 4. Entonces vamos a ubicarlo acá en el panel de navegación. CS persona BDR 4, ahí está. Entonces, de la consulta, clic derecho, sacamos una copia y hacemos una nueva selección, una nueva consulta de selección, diciéndole acá pegar, pero con el nombre IN, este término copia de se pierde, y el CS también se pierde, quedando IN persona BDR 4, lo vamos a guardar. Después, seguidamente, vamos a crear un informe en blanco y le vamos a poner también ese nombre. Guardar, le ponemos IN persona BDR 4 y le damos a aceptar. Bueno, cerramos acá. Entonces, toda la información que se encuentra presente en este formulario la vamos a copiar. Salimos de acá y esa información la vamos a pegar en el informe. Entonces acá le hicimos IN persona BDR 4 en el informe, ahí clic derecho, lo editamos y lo pegamos, ahí está. Seguidamente lo que vamos a hacer es cuadrar rápidamente el informe. Entonces lo primero acá en el formato, en el color de fondo del encabezado de informe le ponemos blanco. Bueno, lo segundo es que acá detrás de la palabra vendedor le ponemos informe, raya, vendedor por fecha alta, listo. Esto lo corremos a la izquierda un poco más. Puede estar ahí. Perfecto. Veámoslo acá. Ahí en ese punto. Y esto lo alargamos un poquito más. Dejémoslo por ahí y lo centramos. Bueno, ya está. Bueno, parte que sigue. Vamos a decirle acá diseño. Hoja de propiedades. Entonces aquí tiene que decir tipo de selección, informe. Nos vamos a datos. Entonces en el origen del registro tiene que estar llamándose la consulta de selección IN persona BDR 4. Listo, ya está ahí. Aquí podemos apreciar, ahí están todos los elementos. Bueno, parte que sigue. Vamos a formatear el formulario, ¿sí? Pero antes de eso, guardemos acá un momentico. Listo, ahora sí. Entonces vamos acá al título. Ahí dice tipo de selección informe. Pestaña formato. Entonces vamos a empezar a definir las propiedades, como son título, centrado automático y botones minimizar, minimizar, igual ninguno. Entonces empezamos. Acá le escribimos módulo personas, tecla tabuladora hasta llegar a centrado automático, le decimos que sí. Y hasta llegar a botones de minimizar, maximizar, y le decimos ninguno. Luego pasamos a otras y ahí entonces le decimos al flecha abajo y le decimos sí, tabulador, y ya está listo. Bueno, parte que sigue, configurar la página. Entonces, horizontal, márgenes, estrecho, tamaño, carta, listo. Bueno, parte que sigue, el detalle. Entonces vamos a decirle acá formato y donde dice alternar color de la fila le decimos sin color. Bueno, parte que sigue, cerrar los elementos acá.
Ahí. Perfecto. Bueno, parte que sigue, quitar en este momento el diseño que tenemos acá. Lo vamos a correr un poco más a la derecha. Ahí está perfecto. Esto lo ampliamos un poquito más acá para que no quede como tan esto. Entonces, esta parte que está acá la vamos a bajar un poquito más. Ahí está bien. Bueno, ahí está bien, listo. Siguiente, tenemos que construir un cuadro de texto. Entonces, esto de acá lo quitamos. Esto con esto lo alineamos a la izquierda y le damos el mismo tamaño de ancho. Y bueno, y después, entonces el color de la letra es negro y resaltado. Ahí está, y centrado. Bueno, una vez que ya tenemos eso, esto está, vamos a correr un poquito más a la derecha. Ahí está perfecto. Esto lo vamos a cerrar un poquito más acá. Bueno, entonces acá en este elemento tenemos que poner lo siguiente: diseño, hoja de propiedades. Ahí dice texto 10. Entonces, en donde dice datos, en el origen del control, abrimos y ahí le escribimos y sí. Igual cuenta. Doble clic. Asterisco, cierra paréntesis. Espacio, símbolo concatenación. Espacio, la comilla. Espacio y le ponemos registros. Informe. Vendedor por fecha alta. Y cerramos con comillas. Le damos a aceptar. Y listo, ya ahí termina ya. Entonces, toda esta parte ya prácticamente termina. Entonces, se guarda. Y se cierra. Esta información se va a conectar en FM Menú, Personas, LT. Ahí le decimos clic derecho, editamos y nos vamos entonces a ir a donde dice alta y acá dice al, ahí tocamos ese elemento, le damos hoja de propiedades, eventos y le decimos después de actualizar. Generador de código. Aceptar. Entonces ahí le escribimos do cmd.openReport, entre comillas, in persona BDR4, cierra comillas, coma, y el ACB preview. Se guarda. Salimos de acá. Salimos de acá. Vamos a ir a donde dice limpiar datos. Ahí activamos. Ahí ya está una propiedad presente que es al hacer clic, ahí está el procedimiento de evento, entonces hacemos un clic para poderlo editar. Entonces vamos a adicionar acá los otros dos mecanismos que tenemos que hacer. Entonces son me, fec y n, btr a t, ahí está, igual null. Me, fec, fn, btr a, ahí está, igual null. Bueno, entonces guardamos. Bueno, guardamos la información acá. Ahora solamente configuremos en la consulta. IN, personas, persona BDR4, ahí está. Clic derecho, vista diseño. Entonces, donde dice FECREC. Ahí, toda esa información que se encuentra ahí, todo eso se va. Entonces vamos a poner mayor igual al 091 F, damos formularios doble clic, símbolo de exclamación, FM menú, personas LT, ahí está, doble clic, símbolo de exclamación, FECINBDRA. Ahí está, AT, que viene siendo alta. Espacio y espacio menor igual al 091F. Damos doble clic. Símbolo de exclamación, FM menú,
Persona CLT, doble clic, símbolo de exclamación, ponemos F, C, F, N, B, D, R, A y doble clic. Y listo. Guardamos la información. Le decimos cerrar. Bueno, como ya está listo, entonces ponemos acá ahora panel principal. Ahí, entonces vamos a probar personas, listar. Entonces acá vamos a decirle 0102-2018, enter, 0404-2018, enter. Ahí aparece entonces el listado de informe vendedor por fecha de alta. Listo. Limpiamos y cerramos. Entonces ya tenemos 1, 2 y 3. Entonces el próximo será vinculación y baja. Bien amigos, terminamos este video. Muchas gracias por su sintonía, por la audiencia. Les agradezco el comentario, el like y la suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.